Hello everybody, welcome back to a new class. I hope you are doing great, you have a lot of energy for today's class, okay? Because we are going to learn so many things and I'm gonna give you some instruction for your first oral presentation this week. Okay, so let's read today's objective. We have two objectives today. You will be able to write personal information in a form and you will be able to talk about their preferences or your preferences at school. Okay, so let's have a look. Personal information. As you can see here, we have a form. We have family name, first name, address, phone number, school, and teacher. ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Qué creen ustedes que es cada una de estas cosas? Pues nada más que su información personal. O datos que tenemos dentro de un formulario. Quizás cuando vamos a registrarnos en la biblioteca de la escuela, quizás cuando vamos a registrarnos en la escuela incluso, debemos llenar algún formulario con nuestros datos, ¿correcto? Entonces, family name. Let's see an example. Alay, Rodríguez, Álvarez. First name. John, or Mary, or Williams, Damaris, Robin. Address, Flor de Bastión, Guayaquil. Phone number, 0912345678. School, María de Nazaret, and teacher, Mr. Rodríguez. Sí, bueno, aquí como pueden ver, tienen datos, family name, el apellido, tan sencillo como esto. First name, el primer nombre. Address, nuestra dirección. Quizás no todos tienen la misma dirección, pero cada uno debe colocar su dirección desde lo más específico hasta lo más general. Es decir, desde lo más pequeño, Flor de Bastión, hasta Guayaquil, que ya sería lo más macro. Phone number, el número de teléfono. School, nombre de la escuela. Teacher, nombre de mi profesor, ¿ok? So right now you have to complete with your own information. Yeah, you have to copy this form in your notebook and you have to complete with your own information. Cada uno ahora completa con su propia información. Esto debe ser copiado en el cuaderno, ¿ok? You can stop the video. Pueden detener el video, copiar, tomar nota, pero yo debo continuar, ¿ok? Now, let's talk about the oral presentation. Yeah, this is my favorite part because it will be the first time that you speak English and you will have to record yourself as well. Presentación oral. What is the presentation about? What is the oral presentation about? Let's see. Let's have a look. You will have to talk about your preferences. Preferences about what? Preferences at school. Preferences in your house. Let's see. My favorite class. My favorite class is... You have a lot of options. We study the subjects already, right? So I am going to choose English as an example, okay? My favorite class is English. Let's see the second one, the second sentence. My least, the one that you don't like, okay? My least favorite class is the same. You have a group of subjects. You choose the one that you like the least, okay? English, science, math, PE. Okay, I'm going to choose math. Number three, I like beep in the library. Let's see, what are those actions we can do in the library? Reading, listening to stories. Okay, I am going to choose reading. I like reading in the library. Then we have number four. I like beep
books. We study the different kinds of books, right? Science books, puzzle books, story books. You see, here we have an example. Comic books, puzzle books, story books, science books. I am going to choose story books. Okay? And that's it. It's complete. He completado mi información personal. La materia que más me gusta, la clase que más me gusta, la clase que menos me gusta, lo que me gusta hacer en la biblioteca y el tipo de libro que me gusta. Estos son mis ejemplos. Cabe destacar que estos son mis ejemplos. Cada uno de ustedes deberá hacerlo de manera personal. Pero ya no será de manera escrita, será de manera oral. Ustedes deben grabar un video, un corto video, hablando estas cuatro oraciones, ¿ok? Hablando de su preferencia en la escuela. Vuelvo atrás nuevamente. My favorite class is... Estudiamos las clases, las diferentes clases, las diferentes asignaturas. Ustedes simplemente tienen que escoger una. En mi caso yo escogí English, pero ustedes pueden escoger cualquier otra, ¿ok? Luego, la que menos le gusta. My least favorite class is... My least favorite class is... Math. Igual, la que a ustedes menos le gusta. No tiene que ser la misma. I like reading, listening to stories. ¿Qué le gusta hacer en la biblioteca? Bueno, yo escogí reading. Me gusta leer. And finally, the kinds of books. I like storybooks. Me gustan los libros de historia, ¿ok? Pero ustedes pueden escoger cualquiera de esos. Recordamos que los tipos de libros ya los estudiamos. Tenemos diferentes tipos de libros. Entonces, ¿cómo va a ser su presentación? Usted va a grabar un video contándome, pues, lo que le gusta, hablando de estas cuatro oraciones. Primero usted la va a completar. Luego se va a grabar diciendo cada una de las cuatro oraciones, ¿ok? Entonces se lo dejo en blanco. En blanco nuevamente, usted completa con su información personal y se graba diciendo las oraciones. ¿Cómo lo van a hacer? Pues así. Entonces comienza su grabación. Good morning. My favorite class is English. My least favorite class is math. I like reading in the library. I like storybooks. Listo, se acabó. En 10 segundos, usted puede decir las cuatro oraciones, ¿ok? Todos están en la capacidad de hacerlo. Cualquier pregunta, por favor, hágame saber de todas maneras. And that's all, guys. Have a great weekend. Record your video. And send it to me as soon as possible, ¿ok? Bye bye.